¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Estamos en las últimas horas de la carrera heroica del noble dragón camuflaje, que espero que les esté yendo muy bien en esta carrera. Y también estamos en las últimas horas de la colección Dragones Escondidos, una colección que está demasiado buena. ¡Uf! Buenísima esta colección. Espero que les hayan tocado recompensas muy buenas en esta colección. Dejármelo en los comentarios hasta qué recompensas han llegado, qué dragón les tocó en el cofre de huevo vampiro, así que dejarlo en los comentarios, que a mí me gusta leerlos. Y bueno, chicos, muchos se van a estar preguntando por qué voy a crearme una nueva cuenta en este maravilloso juego, y es que muchos dicen de que cuando eres nivel bajo las recompensas te van a tocar las mejores, así que vamos a comprobar en este video si eso es verdad, porque yo siendo nivel alto y logro completar siempre las colecciones, siempre me tocan recompensas demasiado malas, y vamos a comprobar si esta teoría es verdad de que cuando eres nivel bajo te van a tocar mejores recompensas. Te invito a que te quedes a ver todo el video para comprobar si esto es verdadero o falso. Bueno, chicos, lo que voy a hacer ahora es pasarme a mi cuenta nueva de Dragon City. Lo que voy a hacer es irme por acá al engranaje de la parte derecha y voy a dar por acá a conectado y voy a desconectar Facebook. Bueno, pues esto lo hice solo para cambiar de jugador y pasar a mi nueva cuenta de Dragon City. Esto no quiere decir que esta cuenta nivel 135 la voy a perder o la vaya a eliminar por completo, cuando no es así. Tampoco voy a poner un título tan llamativo o una miniatura tan llamativa clickbait cuando no elimino por completo mi cuenta de Dragon City, ¿ok? Aquí no hacemos esas cosas. Chicos, si quieren comprar cualquier oferta dentro del Dragon City con un precio súper bajo, les recomiendo que se contacten con mi amigo, que él está vendiendo cualquier cosa a un precio mucho más bajo, como te aparece en el juego. 1700 gemas en vez de $50, él te lo vende a 34. No solamente vende eso, sino que también vende pases, ofertas de corrupto, ofertas de vampiro, cualquier oferta que te salga y quieras pagar menos, él te lo está vendiendo. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Es 100% confiable, no los van a banear, es totalmente seguro. Yo a él le he comprado muchas veces y sigo normal con mi cuenta, así que te recomiendo, por si vas a comprar cosas dentro del Dragon City y quieres ahorrarte algo de dinero, pues te recomiendo que te contactes con él, que todas sus redes están en la descripción. Bueno, chicos, por aquí tenemos ya lo que sería mi nueva cuenta de Dragon City. Y no, esto no es una nueva serie desde cero, sino que estoy haciendo solo este video para reclamar todas las recompensas de la colección y ver si es verdad si siendo nivel bajo nos dan mejores recompensas, ¿ok? Bueno, primero que nada vamos a hacer por acá lo que sería el tutorial de bienvenida. Damos a la tienda, hábitat, perfecto, compramos por acá lo que sería esta hábitat tierra, damos ok, perfecto, se termina por acá de mejorar la hábitat, muy bien. Bueno, pues ahora pasamos por acá lo que sería la tronidal, pasamos a obtener y vamos a comprar el suculento dragón tierra. Bueno, ese no, que eso es muy suculento. Vamos a comprar este dragón tierra normal, 100 de orito por acá, perfecto. Y ahora vamos a acelerar por acá la eclosión pagando lo que sería una gemita. Y ahora damos a colocar y ponemos por acá el dragón tierra. Y ahora tal cual toca alimentar esta belleza de dragón. Y bueno, listo, ahí está. Damos al X por acá, pasamos de nuevo a la tienda, damos edificio, ponemos por acá la granja. Y bueno, listo, ahí está. Somos nivel 2, damos a continuar, pasamos directamente por acá a la granjita, damos a cultivar y ponemos por acá flor de jacinto. Listo, perfecto, muy bien. Bueno, chicos, por aquí ya terminamos casi lo que sería el tutorial. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer un suculento cruce. Por acá damos a cruzar y ponemos el dragón tierra con el dragón fuego. Y ahora sí, tápense los ojos porque ahorita se viene una suculenta cruzada. Damos a cruzar por acá y ahora pagamos una gema, muy bien. Y aquí tenemos lo que sería felicidades nivel 3, muy bien. Damos a continuar y ahora sí, ya he terminado por completo lo que sería este tutorial. Ponemos que tenemos la edad de 100 años. Dragon City va a pensar que soy un viejito cachondo. Y bueno, listo, ahí está, damos a aceptar y omitimos esto por acá. Bueno, chicos, lo que voy a hacer ahora es subir de nivel para que me salga la carrera y también para que me salga la colección y así reclamar todas las recompensas. Así que por acá voy a estar haciendo un pequeño corte. Bueno, chicos, ya estoy de regreso por acá, ya soy nivel 7, la carrera se me ha desbloqueado y también por acá tengo la colección Dragones Escondidos, así que en esta cuenta vamos a reclamar todas las recompensas que tenemos por acá, pero como están viendo no tengo ninguna
huella para reclamar estas recompensas. Así que lo que voy a hacer ahorita, chicos, es irme por acá, por esta parte derecha, y vamos a buscar por acá el cofre de dragones escondidos, que viene costando 60 gemitas, donde nos pueden dar por acá las huellas, que es importante para la colección. Así que por acá voy a abrir unos cuantos cofres para lograr llegar a los 80, que es lo que me pide lo máximo para reclamar todas las recompensas de esta colección. Bueno, chicos, ya estoy de regreso por acá otra vez, y bueno, pues entramos por acá a la colección dragones escondidos, y como verán, ya tengo por acá las 80 huellas. Perfecto, muy bien. Y ahora lo que me falta sería la cámara y lo que sería las fotos de dragones, que estos ítems están dentro de la carrera, que sería por acá. Así que lo que voy a hacer ahorita es pagar gemas para llegar rápidamente a la vuelta número 8 y así conseguir los ítems para reclamar las recompensas de la colección. Así que por acá voy a estar haciendo otro corte. Bueno, chicos, pago por acá lo que sería 194 gemas y llegamos lo que sería a la vuelta número 8 para reclamar las fotos de dragón. Perfecto, muy bien. Ahora sí, chicos, pasamos a la colección dragones escondidos y vamos a ir reclamando cofre por cofre a ver qué recompensas me tocan. De primero vamos a comenzar con los 15 cofres misteriosos, donde la mejor recompensa para mí serían las 50 jugosas gemas, donde vamos a ver si me logran tocar en esta cuenta peque. Así que comenzamos a reclamar los cofres misteriosos por acá rápidamente. En el primer cofre tenemos 5, pues comenzamos mal. En el segundo cofre tenemos pues comida, como siempre, no debe faltar la comida. En el tercer cofre pues más comodín, madre mía, más comodín. Tenemos por acá más comida, nos quedan por acá 10 cofres, seguimos abriendo rápidamente los cofres. Nos tocan por acá 5 comodín legendarias, seguimos abriendo rápidamente los cofres. Estoy viendo que no me van a tocar las 50 gemas, madre mía, la suerte que yo tengo. Nos siguen tocando comodín, que la verdad, en mi opinión, de 5 en 5 pues vamos juntando muchas comodín legendarias, eso me agrada bastante, pero lo que yo quiero son las jugosas gemas, así que seguimos reclamando los cofres por acá. Nos sigue tocando la comida, que la comida es muy importante cuando eres nivel bajo. Más comida por acá, hablando de la comida, muy importante. Nos quedan solo 5 cofres y las 50 gemas veo que no me están tocando. Parece que siendo nivel bajo las 50 gemas es imposible que toquen. Así que bueno, pues 4 últimos cofres por acá, abrimos y nos tocan más comodín. Seguimos reclamando por acá el siguiente cofre y nos toca comida. Últimos 2 cofres, vamos a ver si nos tocan las 50 gemas, y al parecer no nos toca por acá en este último cofre, sí o no. Así que lo abrimos el cofre misterioso y nos toca 5 comodín legendarias. Quiero ver cuántas comodín legendarias he conseguido. Bueno, no puedo ver porque tengo que ser nivel 11 para desbloquear el árbol de la vida, pero yo creo que he conseguido, creo que un poquito de 20 a 25 comodín legendarias, así que este cofre misterioso no es que sea tan malo, pero quería que me tocaran las 50 gemas. Ahora sí, chicos, vamos a abrir los cofres espirituales, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades para ver si me toca lo que sería el dragón titán natural que tenemos por acá, que para ser nivel bajo que nos toque un titán nos vendría muy bien. Así que reclamamos por acá este primer cofre espiritual y nos tocan 10 comodín legendarias. Abrimos el segundo cofre espiritual, ojito que nos tocan por acá 40, muy bien. Abrimos el tercero, nos toca por acá 15, madre mía, el titán natural, ¿dónde estás, titán natural? Abrimos el cuarto cofre por acá, otra vez nos tocan 15. Y ahora sí, chicos, venimos con el último cofre espiritual. Parece que siendo nivel bajo no tenemos la suerte que muchos decían, que siendo nivel bajo vamos a tener mucha suerte. Pues no, no tenemos suerte. Último cofre espiritual por acá, andamos a disfrutar. Y no, chicos, tenemos aquí 15 comodín legendarias. ¿Pero qué ha pasado? Creo que de puros cofres que voy abriendo he conseguido más de 100 comodín. Creo que como 130, 150 comodín, porque no los vengo contando. Pero bueno, pues vamos a abrir por acá el cofre de huevo vampiro. Tenemos el vampiro codicioso, usurpador, embrujado, pecador, biomodificado, envidioso, glotón y furioso. Para mí, los dos mejores de este cofre sería el embrujado y el pecador. Y también tenemos por ahí, digamos que el codicioso más o menos. Sí, también el codicioso también sería uno bueno. Así que bueno, pues vamos a abrir por acá el cofre de huevo vampiro. Vamos a ver si me logra salir uno de los 3 buenos que he mencionado. Así que damos a disfrutar por acá. Y nos toca por acá el dragón vampiro biomodificado. Bueno, lo intentamos.
que no es que sea la gran cosa este dragón, pero bueno, pues es un vampiro que nos va a servir bastante. Y ahora sí, reclamamos por acá esta recompensa, que son 200 comodín legendarias y 220 heroicas por acá, que sirven para potenciar o para invocar dragones. Y ahí están, colección dragones escondidos en esta cuenta nivel bajo, donde voy a dar mi opinión de que esto es solo suerte. No importa si eres nivel alto o si eres nivel bajo, esto es totalmente random y es de la suerte que uno tenga. No quiere decir que sí o sí debe ser nivel bajo para que te toquen cosas buenas. No, también siendo nivel alto te pueden tocar cosas buenas. Así que demostramos que esta teoría que muchos decían, que siendo nivel bajo nos toca cosas buenas, es totalmente falsa y esto es completamente random, ¿ok? Que por cierto, es bueno tener dos cuentas, una cuenta nivel alto y una cuenta nivel bajo, porque las cosas que vas consiguiendo en una cuenta nivel bajo te la vas pasando a tu cuenta grande. Así vas a tener, digamos, que más orbes y un dragón de un evento y vas potenciando fácilmente. Pero es muy frustrante porque tener dos cuentas requiere mucho tiempo y mucha dedicación en los eventos que saca Dragon City. Pero bueno, chicos, ahora sí, como mencioné, voy dejando por acá este videito. Espero que les haya gustado. Apoyarlo con un poderoso like, suscribirse. En la descripción están mis redes, Instagram, Facebook, Twitter, por si me quieren seguir. Y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video. Guapi guapa, chao chao.